Muy buenas a todos y a todos. Aquí entama un nuevo programa de Alderiques de Asturias. En este caso vamos a hacer un monográfico para conocer una asociación, para conocer un poquitín una situación que tiene bastante sonadía en Asturias, que es la situación de los animales salvajes, cómo se tiene que tratar este tema. Y en nuestra mesa Alderique, güey, acompáñanos a la mío Manzorga. Tenemos a Roberto Arta Sánchez, que lleva de FAPAS. Vamos a explicar, Roberto, que lleva Fondo para la Protección de Animales Salvajes. Roberto, muchísimas gracias por haberte aquí a Alderiques de Asturias. Pues gracias a vosotros por la invitación, encantado. Y también para echarnos un sofito, como ye los nuestros periodistas de cabecera, Ignacio Galán, gracias, otra vegada más, y a Pablo Rodríguez Guardado de Asturias Pilobón, gracias una vegada más. Vamos a tratar, tenemos un hashtag que ye Alderiques FAPAS, que ye, como vos decía, el nombre de esta asociación, Fondo para la Protección de Animales Salvajes. Vamos a tratar este tema fonderamente, tenéis sentido, supongo, y visto en la televisión todo este tema de los lobos, los sabalinos, bueno, todo este tema, vamos a tratarlo. Pero lo primero, Roberto, ¿qué ye esto de FAPAS o cómo entamasteis esto del FAPAS? Bueno, pues esto del FAPAS ye una broma, o fue una broma, o fue un juego, o fue retomar el trabajo de afición que hacíamos cuando teníamos 17 años en el instituto, más tarde en los años 80, y empezar en broma con los buitres, con aquello de recuperar la población de buitres de los picos de Europa, y terminar en serio, terminar haciendo una asociación en la que los que estamos en ella somos un equipo profesional de gente y nuestro trabajo es única y exclusivamente el trabajo de conservación de la naturaleza en Asturias. Y un poco el objetivo que tenéis, ¿no? La conservación de la... Sí, sí, sí. La idea es, fue, la idea fue poner en marcha una organización que tuviera capacidad operativa de trabajar en conservación en una época que, bueno, pues hace 30 años en esta región todo se conservaba pegando y un tiro. Y nunca mejor dicho aquello de que lo que vuela la cazuela y lo que corre, pues, no sé, se le pega un tiro también. Sí. Entonces, bueno, creíamos que algo debería de cambiar y la idea era, pues eso, ponernos a trabajar en temas de conservación y así seguimos. Y ahí estáis. Bueno, doy vos ya paso porque vamos a tratar, como digo, fonderamente esta temática. Para adelante. Roberto, prestábanos conocer a fondo el trabajo que facéis en FAPAS y también saber un poñín, ¿no? Supongo que desde el año 82, ya son casi 35 años de trabajo, cambiarían mucho las cosas, ¿no? También la mentalidad de la gente, ¿notáis que el trabajo ya es más fácil facelo que de otra manera? Bueno, pues esa idea de pegar un tiro a todo lo que se mueve igual ya no está tanto en la cabeza de la gente o hay cosas que no cambian. No, sí, sí, que ha cambiado muchísimo la... Desde un punto de vista social... Ha cambiado incluso, nosotros empezamos a trabajar en el año 72, cuando estábamos en el instituto y se creó en Asturias la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza. Lo que pasa que después, cuando dejamos el instituto y volvimos a Asturias unos y nos planteamos seguir haciendo cosas, vimos que, bueno, pues que era mejor crear un grupo de amigos con el fin exclusivo de trabajar en conservación, porque Ana había derivado en otros objetivos que también son muy interesantes, como era el tema del asturianismo y, en fin, esas cosas. Ya no, lo nuestro era el monte y los bichos. Así que, poniéndonos a trabajar, hombre, 30 años después sí que han cambiado las cosas. Ya no es aquel furtivismo de Cangas en la Arcea, que había que ir con las metralletas y la Guardia Civil de pueblo en pueblo a buscar las pieles de oso. Y tampoco es pues aquella falta de sensibilidad social que había en el que hablabas de proteger los pájaros y te llamaban marica. Estos de los pájaros son maricas. Ahora, ver pájaros, protegerlos, observarlos, pues es una afición muy respetable y nadie te denosta por ello, no sé. Así que sí, sí que ha cambiado. ¿Vuestro ámbito de trabajo y Cordillera Cantábrica, solo Asturias o también salís...? Pues mira, el FAPAS trabajamos en la Cordillera Cantábrica, desde Palencia hasta Galicia. Nos hemos marcado un objetivo que es trabajar en, como se diría, en nuestra tierra, ¿no? Porque la Cordillera Cantábrica es una unidad biogeográfica y, hombre, aunque sean otras comunidades, es nuestro terreno. Y son nuestras especies, el tema de los lobos, de los osos, de los buitres, del urogallo. Es un ámbito geográfico muy interesante, demasiado grande, ¿y para qué nos íbamos a ir a otro sitio? Teníamos aquí trabajo de abondo, que se dice.
Falabes que en aquellos tiempos estabais empezando, que eras un grupo de mozos, supongo que ya que ahora sois más, una estructura más profesional en FAPAS. ¿Cómo era aquellos tiempos de recaudar perras? ¿Cómo financiabais? Bueno, pues la verdad es que lo de las perras siempre se nos dio bien, yo creo, porque fue una cosa curiosa. Uno de los del FAPAS, Benigno Varillas, periodista, se puso a trabajar en Madrid, en El País, cuando todavía era estudiante de periodismo, le contrataron, y lo que iba a ser el boletín del FAPAS de comunicación, como Benigno estaba allí, terminó siendo la revista Quercus. El Quercus se quedó en Madrid, el FAPAS se quedó en Asturias, y el Quercus fue una revista que creó un, diríamos, un revulsivo en España para que la gente sensible con la conservación de la naturaleza tuviera una herramienta de comunicación, dado que ya no había internet, no había esta facilidad. Y también hacía poco que se había muerto Félix Rodríguez de la Fuente, que había hecho aquella exposición tan fabulosa de la sensibilidad por la naturaleza, creando el estímulo de miles de personas, creó miles de guerreros para conservar la naturaleza. Se muere y no queda nada. Curiosamente, nace Quercus, y Quercus aglutina a muchísimos de aquellas personas, de estudiantes de biología, y nosotros, pues, un poquito a la sombra de Quercus, lanzamos los mensajes de lo que estamos haciendo. Y un día teníamos que dar de, bueno, teníamos que llevar la comida a los buitres, que teníamos un Willy, imaginaros, un Willy de esos como del ejército, y para subir una vaca le quitábamos hasta los asientos. Bueno, hoy los de sanidad nos hubieran cortado el pescuezo, pero de aquella. Y entonces íbamos sentados encima de la cabeza de la vaca, el culo por detrás. Y dijimos, esto no puede ser, a ver si compramos un remolque. Vinimos aquí a la carrera Siero, a un paisano que hacía remolques, y costaba 13.000 pesetas. Aguantan, 13.000 pesetas. Y entonces pedimos, a través de Quercus, a la gente que quisiera, oye, el FAPAS tiene que comprar un remolque para dar de comer a los buitres. A ver, el que quiera que nos mande 100 pesetas. ¿Y os acordáis los billetes de 100 pesetas? Bueno, pues recibimos del orden de 20,000 cartas con un billete de 100 pesetas dentro, que nos hizo millonarios. Compramos el remolque, sobraron perres, y nació el FAPAS ahí, a lo tonto, sin comerlo ni beberlo. Sí, pues vaya anécdota, sí, acordáis aquel billete de 100 pesetas. Porque vosotros, desde el principio, nacisteis de una manera un poco diferente a lo que se entiende por un colectivo ecologista o animalista que trabaja más la reivindicación y trabajáis más directamente nación sobre el terreno, sí, ¿no? Y un poco la filosofía vuestra. Sí, claro, pero tú piensas que nosotros veníamos ya de antes. Es decir, yo creo que Benigno y yo, que ya ves que opinamos, yo peino canas y Benigno peina calva, ya empezamos a trabajar en el primer grupo vinculado a la conservación de la naturaleza en el año 68, en la Asociación Cultural Pumarín, que yo no lo sabía, que yo era la célula donde estaba formando el Partido Comunista en Asturias. Y pues, menos mal que en casa no se enteraban, porque en mi casa se leía el Alcázar de aquella todavía. Sí, sí, del movimiento. Sí. Y entonces nosotros venimos de un tirón largo, y claro, lo que veíamos es que el movimiento ecologista, efectivamente, en Asturias estaba, diríamos, pues vinculado a otras muchas reivindicaciones, todas muy válidas, pero a nosotros lo que nos gustaban eran los bichos. Entonces, por eso al final creamos el FAPAS, pues para dedicarnos a lo que no nos pudimos dedicar cuando fuimos a la ventanilla de la universidad a matricularnos de biología. Fuimos ahí a la facultad después de hacer el sexto de bachiller y la reválida, y pensamos que biología iba a ser lo nuestro. Entonces, me acuerdo que llegamos allí a Oviedo, a la facultad, y había la típica, que, ¿os acordáis de aquellas ventanillas que eran así? Que eran para los... Bueno, todavía en el Campo Amor hay una para sacar las localidades. Sí, sí, sí. Y entonces allí, oiga, señora, los papeles para matricularse en biología. Y tengan, no sé qué. Y entonces empezamos a leer física, química, religión, formación del espíritu nacional. Claro. Sí, sí, sí. FEM, pero no, oiga, esto ya lo dimos en sexto, ¿no? Nosotros queremos biología, lo de los osos, los buitres, lo de los animales. Y se queda aquella señora con los ojos así y dice, oiga, déjeme en paz, que tengo mucho trabajo. Y nos tira así los papeles, ala, ténganlo, rellénenlo y matricúlense. Y dijimos, oye, esto de la biología, chicos, yo sí, no, y para estudiar cosas de los bichos,
yo no lo hago. Y Benino dice, bueno, pues yo creo que tampoco. Y entonces no hicimos biología y nos dedicamos. Bueno, Benino terminó haciendo periodismo y yo me he dedicado a los bichos hasta ahora. Y así el FAPAS pues nace, nada, pues para tirar de los bichos adelante. Y si a veces la gente lo que más vence ya al FAPAS y con el tema del oso, ¿no? Porque ya lo más simbólico, no sé, ¿cómo definirlo? Sí, el más grandón, el más llamativo. Con el oso, hombre, nosotros empezamos también, claro, eran aquellos años, éramos muy jóvenes y no teníamos ni idea, nadie tenía ni idea. Es decir, en Asturias preguntabas a la gente, oye, aquí hay osos, y era poquísima la gente que sabía que había osos. Y aparte quedaban cuatro osos, no quedaba tampoco mucho, estaba la cosa fastidiada. Y hombre, empezamos a trabajar con el oso, pero verdaderamente cuando vimos que se podía hacer algo, es cuando un día, no sé por qué, al FAPAS nos llaman de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid, el Guzmán el Bueno, y que si podemos ir allí a un representante. Y digo, que querrán la Guardia Civil, si nos detienen aquí, nos meten a todos en el calabozo. Y resulta que nos juntamos tres personas. Una era Cristina García Orcoyen, que era la directora de ADENA de aquella. Otro era Theo Verhoeven, que soy el presidente de Ecologistas en Acción, y yo. Y nos preguntan que qué nos parece que la Guardia Civil tenga un equipo de gente dedicado a conservar la naturaleza. Claro, a mí se me abrieron los ojos como platos, porque claro, estábamos acostumbrados a lo que sabíamos lo que había en los pueblos. Era el oeste americano, o sea, en aquellos años Cangas de Narcea, el occidente de Asturias, era el oeste americano, y si había alguna posibilidad de trabajar en conservación, no era más que nada a través de una presión fuerte hacia el furtivismo, hacia gente que socialmente y culturalmente no entendía por qué había que dejar de matar a los osos, si toda la vida se mataron. Y después había también cierta peligrosidad. En aquellos años se mató a Chiquito, el guarda de Muñellos, se pegaba a los guardas, hay gente todavía mayor que recuerda las palizas que recibieron, en fin. La aparición del Seprona fue para nosotros un acicate magnífico y llevamos trabajando con ellos, con el Seprona, todos estos años, y yo creo que es lo que nos ha permitido, de verdad, orientar un trabajo aficionado sobre el oso hacia diríamos, una línea de trabajo de conservación verdaderamente eficaz. Colaboráis, Roberto, con muchas instituciones y con muchas administraciones y también con empresas que a veces creo que vos critiquen un poco por tener esos patrocinios, pero de alguna manera conseguisteis también tener una independencia de la administración importante, ¿no? Decíasnos antes, fuera de antena, que tenéis en este momento un 0% de financiación de la administración y siempre, bueno, pues intentáis manteneros en niveles bajos, ¿no? Sí, efectivamente. Esto también, las cosas no son, o sea, surgen por casualidades, tú no lo pretendes. Es decir, cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos fue un convenio de colaboración con la administración del Principado de Asturias, que acababa de recibir las competencias en materia de medio ambiente, se creaban las autonomías. Entonces empezamos a trabajar y el primer trabajo del FAPAS fue comprobar los daños de oso para crear un sistema de peritaje. Mira, esto que ahora está con lo de los lobos en pleno auge, pues lo pusimos en marcha ya con los osos hace 25 años o más, o casi 30. Y entonces, bueno, aquello nos facilitó un trabajo muy vinculado con la administración. Pues nosotros éramos los que íbamos a ver los daños, llamábamos a un guarda, nos acompañaba, pero los daños los tramitábamos nosotros. Entonces se creó una situación una vez que recibíamos unas subvenciones y entonces tuvimos varios percances de tipo político. Y en uno de ellos, el más gordo, un día me llama un consejero, me echa una bronca monumental. Yo estaba a cuadros porque no sabía ni por qué sí ni por qué no, pero debía ser la norma que ese tipo de broncas a los esbirros que trabajan para ti. Y de repente me dice, mira, Roberto, en esta consejería se hace lo que a mí me sale de los cojones. Y entonces yo me quedé, que para eso os pagamos. Y yo, coño,
pues dame a mí que la solución ya es muy fácil. Que no nos paguen. Que no nos paguen. Claro, claro. ¿Eh? Sí, y entonces, dicho y hecho, entonces orientamos el FAPAS. Tuvimos la inmensa suerte de tener a Benino, el Kerkus, después salió el Natura, nos hicieron aquel programa del Vivir Cada Día, que de aquella era audiencia, 15 millones de telespectadores. Claro, el Trucullé, que no había más televisiones. No había más televisiones, sí, era el truco. Sí, sí. El Trucullé, era ese, pero era todo, la única. La era la única, pero sí, claro, sí, como sí. Somos viejos, nos favoreció toda aquella circunstancia. Claro. Y pues llegamos a tener 30 y pico mil socios. Y después empezamos con colaboraciones y dijimos, no, aquí, mano de santo, la independencia y es lo mejor que nos puede pasar. Sí. ¿Eh? Eso de Sibuana, bajarte los pantalones, ¿qué quiere usted? ¿Dónde le limpio la suela a los zapatos? No va con nosotros. Claro, porque aparte tenéis, en vuestros propios redes sociales y toda esta historia, sí. Ponéis Asturias ya en un paraíso natural, tan lo destruyendo, ¿no? Claro, esto es lo que sucede cuando, puedes comparar a cualquier persona que se inicia ahora en la naturaleza, dice, coño, los osos, hay osos por todos los lados. Y entonces, como hay osos por todos los lados, parece que esto va de maravilla. Y claro, tú tienes unos parámetros de referencia para ver qué está sucediendo ahora respecto de lo que ha costado durante 30 y tantos años salvaguardar, proteger, obtener, además, diríamos que un nivel de protección de la naturaleza que, como cualquier otro aspecto, imaginaros en lo social, ¿no? Es como si de repente, después de la lucha social, de las reivindicaciones de que a los trabajadores se obtengan beneficios sociales, ahora ven bienes y pum, pum, les empiezas a recortar. Claro. Pues esto es lo que está sucediendo ahora. Tenemos una administración que, como la naturaleza, todo va muy bien. Y parece que todo va muy bien, es decir, y no hay perres, que pague el patu, la naturaleza. Oye, que como la naturaleza lleve verde, claro, verde en Asturias va a ser la clorofila aquí, no sale hasta por los sobacos. Claro. Pero lo verde no quiere decir que sea, aunque es bonito, que sea desde un punto de vista de la ecología, pues perfecto. Y entonces llevamos 4 años de una deriva que los que profesionalmente trabajamos en conservación, pues lo estamos viendo. Y son pequeños detalles, no es que es como si a vosotros hoy os quitan un enchufe, bueno, anda, pero mañana, aparte del enchufe, el cable para enchufar. Sí, claro. Y después de 4 cámaras os dejan en 2. Claro. Y después las sillas, y en vez de estar en los 4, aquí en 4 sillas ya... son 2 sillas buenas y, dos, una banqueta, y, ¿sí? y 2 banquetes claro, ahí. Claro, claro. Y, oye, esto, vaya, cajón, tal. Y de repente mañana una gotera aquí. Sí. Oiga, o sea, se nos está cayendo la casa tan bonita que hemos conseguido de los últimos 40 años, que es la naturaleza asturiana, se la están cargando una señora, un gobierno que desprecia todo lo que tenemos hasta ahora y que ha decidido solucionar todos los problemas de la naturaleza asturiana por la vía, los de la fauna, por la vía más rápida, que es el escopetu. Sí, sí. Todo se mata. No sé si os fijáis en los medios de comunicación que cada vez que sale un problema se soluciona a tiros. Y claro, la conservación de la naturaleza no se puede solucionar a tiros. A lo mejor una escopeta puede ser una herramienta en un momento dado para corregir algo, pero la norma no puede ser, como hay muchos jabalís, a tiros, como hay muchos lobos, a tiros, como hay muchos cormoranes, a tiros, como hay muchos de todo, a tiros. Lo único que nos atreven de momento a tiros y con el oso. Pero lamentablemente también andan a tiros con el oso. Claro, no quieren saber nada del furtivismo y los furtivos van armados. Claro, por eso pues vamos a, después de la posa que vamos a hacer de arreu, vamos a afondar un poquitín en ese tema, son los animales, lo que comentaba ahora mismo Roberto, esas cosas que se comentan, salen los medios de comunicación. Vamos a hacerlo después de la posa, en acabando esa posa, estamos aquí con este programa per interesante, con Roberto Artasántiz y los nuestros periodistas, estamos hablando de Ñatura, aquí, en Alderiques de Asturias. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. Info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias.
Televisión y radio 100% asturiano. La viniente semana en Alderiques de Asturias vamos a tener un programa muy musical dedicado a la tonada, la de siempre y la glam. Traen en nuestro programa la cantante yerbata Alicia Villanueva y el gaitero Jorge Suárez. Además, el percélebre Rodrigo Cuevas estará en el rinconín de la abuela para hablar del su último trabajo discográfico. Alderiques de Asturias, todos los sábados a las 7 de la tarde en Muy Muy Televisión. Seguimos con nuestro programa Güey, acordaivos que estamos hablando de ñatura, de la natura en Asturias, con Roberto Ata Sánchez de FAPAS, de esta Fondo para la Protección de Animales Salvajes. Tenemos ese hashtag y Aldriques FAPAS, y también acordaivos que tenemos esas nuevas herramientas informáticas. Podéis desear los vuestros mensajes, que pueden ser de texto o de voz, en el WhatsApp o en el Telegram del programa, en nuestro número de teléfono. Vamos en esta segunda parte un poco a hablar de actualidad, si vos paez. Sí, falabas antes de furtivismo, hubo de ellos casos recién en Quirós, y un tema que, bueno, que a la población parece algo superado, ¿no? Llama la atención que haya furtivismo en el siglo XXI en Asturias, no sé. Bueno, el furtivismo del que hablamos nos sorprende hasta a nosotros, porque el furtivismo siempre lo ha habido, es decir, esto es una delincuencia, y como otra delincuencia, pues va a ser difícil de erradicar. ¿Qué es lo que nos ha sorprendido a nosotros? Bueno, pues sabéis que para el trabajo de seguimiento de la población de oso utilizamos unas cámaras que se colocan en el monte, en los pasos donde pasa la fauna salvaje, donde normalmente no pasa gente, o como mucho podría pasar un cazador en la época de caza, pero son sitios en plena montaña. Entonces, cuando estás intentando fotografiar osos, de repente te pasa un fulano encapuchado con el arma, y a los dos días otro que vuelve, y a los cinco días otro que va, y a los siete días otro que pasa. Y dije, joder, estos tíos, a juntar, si fuesen a buscar setes todavía, ¿no? Pero, y además, y encapuchados con los pasamontañas, si no saben ni que están aquí las cámaras ni nada. Y entonces, claro, de repente, bueno, pues descubres que hay una actividad ilegal que lleva pues muchos años haciéndose. Dices, oye, ¿hay furtivismo en Quirós? Sí, hombre, Quirós, todo el mundo sabe, todos los que estamos en esta historia, y el mundo de la caza y la guardería, sabemos que hay furtivismo. Lena también, sobre Escobio también, en muchos sitios, en Teverga. Ahora que de repente aparezcan cazadores como si fuesen a buscar setes, oye, esto quille. Entonces, claro, llama la atención y hay que denunciarlo. ¿Pero quiénes son? ¿Quién y esta gente? Pues los vecinos de los pueblos. No, vecinos. No viene nadie de... Hombre, hemos descubierto en algunos casos furtivismo de gente que viene de fuera, que se te mete en la reserva, que suben un coche a una parte alta de León, bajan por un valle a salir a la carretera al Puerto Ventana, vienen a recogerlos y marchen. Ese es otro tipo de furtivismo, pero hay un furtivismo localizado, o el de Lena, el último que descubrió la guardería del Principado de Asturias, ¿no? Unos fulanos que salen de su casa como si sales ahora, los vecinos a callar, son pueblos que hay muy poca gente, todo el mundo y familia en los pueblos, ¿qué te vas a poner a denunciar? Pues claro. No, esto es de lo más normal. Entonces, ese furtivismo de repente aparece como un sarampión. Dice, ¿en toda Asturias? No, pero en sitios. Y hombre, nos preocupa porque, claro, empiezas a asociar. Coño, aquí tiene que haber oso y no lo hay. Ellos, cuando por ejemplo cazan un oso, eso tienen. Eso valios para. Para nada. No viste el último oso que apareció en Quirós, ahí tirado pates arriba. Después, claro, después, oye, llega la administración y esto no, este oso murió de un susto, mató el otro oso, como decía el catedrático ese, que hace las necrosis. Bueno, unas babayaes de espanto, porque, claro, técnicamente tú sabes un bicho que ha hecho con una herida así en el pecho que sale en las fotografías, se hizo un recorrido de 400 metros antes que pudimos comprobar por dónde pasó y no dejó una gota de sangre. Vamos, y más peligroso que el Virgen, que el Cristo Cebra, ¿no? Sí. Porque para ir con esa herida y no sangrar. Entonces, claro, y pegado a una carretera. Después pasa lo que pasa.
Entonces, traten un poco de, bueno, de desorientar a la sociedad, bueno, porque está muy feo que maten un oso y que seas el director general y que quedes como la Ocha Mariana, pero y la verdad. Es decir, claro que matan osos. Cuando tenemos concejos en donde sabemos que tiene un hábitat muy bueno para el oso, donde hay movimiento de entrada de bichos y después no se produce presencia de osos estables, reproducción, es que en ese territorio tenemos un problema con el oso. El oso, entonces, tiene espacios en los que todavía no llega y digamos que falta por hacer trabajo ahí, ¿no?, en ese campo, pero en general, es verdad que el oso tuvo una recuperación, o al menos eso es lo que nos venden, ¿no?, sí, con los datos, eso ya, sí, eso ya es real, ¿no? No, ya es real. Es decir, pero ya es real y ojo, sabéis que el oso está en dos núcleos poblacionales en la cordillera Cantábrica, uno el occidental y otro el oriental, y por el medio está lo que se llama el corredor interpoblacional, una zona supuestamente vacía y supuestamente aislaba las dos poblaciones. Y durante muchos años se creyó que esas poblaciones estaban aisladas. Bueno, cuando se empezó a trabajar en los años 80, más o menos las dos poblaciones eran homogéneas. Quizás era un poco más grande. No había unos datos fiables, no había técnicas para hacer controles fiables de cuántos osos había. Pero el caso es que la población occidental, Somiedo, Cangas de Narcea, Belmonte, Tineo, Proaza, Quirós no tanto, pero bueno, Teverga, esa población aumenta, llega en estos momentos a los 200 ejemplares, incluidos algunos concejos de la parte, algunos territorios de la parte de León, ¿no?, del Sil, la Ciana, y la población oriental se queda pequeñita, como hace 30 años. Y dices, bueno, ¿qué pasa en un territorio? Porque en un territorio somos capaces de sacar la población adelante y en otro no. Y ese supuesto aislamiento que tanto se decía, pues no existe. Sabemos ahora por los trabajos genéticos que sí existe influencia de los osos de la zona occidental que se marchan para allá. Principalmente machos, que son los que tienden a tener mayor actividad, diríamos, de trasladarse en el territorio, Pero vemos la estadística, hemos hecho un trabajo y vemos la estadística de bichos muertos, y claro, en la zona oriental están apareciendo permanentemente osos muertos. Y claro, por cada oso muerto que encuentras, ¿cuántos no encuentras en el monte? Porque el monte es muy grande. Luego, lo que sabemos es que hay una mortandad muy alta por causas antrópicas, por causas humanas, y eso es la clave de que tengamos una población buena y otra mala. De la buena muy contentos y de la mala preocupados. ¿Cómo se puede trabajar para frenar este problema? ¿Cómo, qué se ha de hacer? Pues mira, es complicado. Es decir, ¿dónde está el origen de que la población oriental no prospere? Pues son intereses políticos. Sabéis que en las grandes montañas de las zonas de Palencia y Riaño, Fuentes Carrionas y Riaño, la Junta de Castilla y León echó en esas montañas la expectativa política de desarrollarlas turísticamente con el mismo modelo de desarrollo turístico que conocemos en el Mediterráneo, las grandes urbanizaciones. Querían hacer la mayor estación de esquí de Europa en los montes de Riaño. Acompañaba a eso tropecientos campings de golf, tropecientas urbanizaciones. ¿Qué frenaba la posibilidad de cumplir esos objetivos? Pues el estatus que tiene el territorio de protección, Red Natura 2000, parques naturales. Quisieron sacar hasta una ley para quitarlo, pero por encima de todo, lo que le daba la calidad ambiental al territorio era la presencia del oso, con lo cual, de una manera muy sibilina, con muchísima mala uva, mala leche, la Junta de Castilla y León elaboró un programa de recuperación del oso pardo para extinguirlo. Es decir, trabajos live. Si miráis en medios de comunicación todo lo que sale de la Junta de Castilla y León, el oso es fantástico, estamos invirtiendo en no sé qué, pero la población disminuye o se mantiene, no crece. Eso es política. Roberto,
En Asturias, para mí, en el ámbito de los animales salvajes, hay dos ejemplos totalmente contrarios. Dime si me equivoco, ¿no? Uno y el del oso, que podemos considerar como un éxito de toda la sociedad, además, ¿no? El conseguir cambiar esas mentalidades, el aumentar las poblaciones. Y por otro, ya uno que parece un absoluto fracaso, como el del gallo montés, donde vemos que, pese a los proyectos, programas, tenemos a una especie única en Europa Occidental y que tenos al borde del desanicio, ¿no? No, está extinguida. O sea, literalmente el urogallo está extinguido en la cordillera cantábrica, salvo unos pocos enclaves. Ahora, ¿qué ha sucedido con el urogallo? Bueno, desde un punto de vista de estrategia de conservación... ¿Cuáles son las diferencias? Claro, y que la administración se ha pasado durante 30 años. Por eso tuvo mucho que ver en el FAPAS. En el FAPAS dijimos, no queremos ese modelo de estructura de organización. Una estructura como ha hecho la administración y en algunos casos la universidad, hay que decirlo también, de creer que la conservación de una especie es contarlos. Y contar no es conservar, contar es conocer. Y el conocimiento es bueno para luego aplicarlo en medidas de gestión para conservar, pero el conocimiento en sí no protege. Entonces nos hemos pasado 30 años contando cuántos urogallos nos quedan cada año. Si os fijáis, los famosos censos de urogallo, este año, no sé qué. Y nunca se hizo nada, porque nunca nadie tenía claro qué hacer. Porque quizás, y eso también es la otra parte, la desaparición del urogallo tenga connotaciones menos responsabilidad por parte del hombre, y sí más de otros aspectos más genéricos, grandes, de tipo de clima, de modificaciones de los usos del territorio por cambios de una sociedad rural que evoluciona hacia otro tipo de sociedad, más complejo lo del urogallo. Pero desde luego hemos constatado técnica y científicamente cómo se nos iba, gracias a esos censos. ¿Hay solución para esa especie? ¿Es posible todavía que...? Pues mira, ha venido estos días a Asturias y hemos estado con él, uno de los técnicos franceses que trabaja en recuperación del urogallo en Pirineos, y allí lo están consiguiendo porque todavía la masa crítica a la población de urogallos no disminuyó como aquí. Es decir, aquí podríamos hacer algo si supiéramos las claves por las que desaparece. El problema es que no las conocemos. Y si no las conoces, es difícil, ¿no? A un enfermo que no sabes qué enfermedad tiene, claro, ¿cómo lo curas? ¿Qué solución le pones? Sí. También hay el tema este, Roberto, de otras especies, como puede ser el yobu o como puede ser el xabalín y todos esos, que hay como deyes engarradilles con el tema de los ganaderos o los... Una palabra pequeña. Y es pequeño lo de engarradilles, ¿no? Explícanos un poco. Hostia, es como campano. Como campano, ¿no? Escopetes por ahí todo el día, ¿no? ¿Cómo es ese tema? Porque hay esa cosa que dice, oye, ¿y que vienen y agárreme las ovejas y ármeme unos discos aquí? Bueno, lo del yobu yo creo que tendríamos para dos programas como este, pero de dos horas cada uno. La gente no tiene por qué tener conocimientos de ecología, porque está a su trabajo con los vaques o con los rebaños, no tiene por qué ser un experto en ecología. Primero, hablamos de una especie de lobo que posiblemente sea una de las especies con una ecología más compleja sobre un ecosistema como es la cordillera cantábrica, como es todo el territorio asturiano. Y el territorio asturiano, además, no tiene una frontera. Nosotros ponemos fronteras, pero físicamente no la hay. Nuestros lobos forman parte de una población de que está en todo el norte ibérico, que está interconexionada, y posiblemente, pues, cuando algún lobo hace algo aquí, no sé, pues en Tineo, lo hace porque sucedió algo en Zamora. Fijaros que, entonces, qué complejidad podemos entrever que pueda haber en el tema del lobo. El tema del lobo es, yo creo que para nosotros desde FAPAS tiene dos diferenciaciones muy, muy claras. Una es política, la utilización del lobo como una herramienta de lucha política, la gente que le interesa utilizar al lobo para generar follón, y la otra es biológica, el lobo como especie, y ecológica, el lobo que utiliza un territorio en el que se relaciona con el ser humano. Entonces, lamentablemente,
El lobo, por un lado, está siendo utilizado como herramienta de lucha política por algunos sectores, porque generan un follón. Y después tiene la otra variante, que es la de los daños reales. No la del jaleo que si ye o no ye, sí, que me armó, parió la burra y murió Melchatu, el potro, lo que sea, sí. Y voy a echarlo ahí para ver si me lo pagan como de los lobos. No, el verdadero problema de los lobos es, en estos momentos, diríamos, la desestructuración que el Principado de Asturias está generando de toda la población de lobos que tenemos en la región. ¿Qué es desestructurar? Bueno, pues desestructurar es destruir algo que tiene un orden, desordenarlo. Imaginaros que nosotros en esta mesa, cada uno hablamos por un micrófono enchufado, todo, hablas no sé qué, entonces esto no es un programa radio de la tele, esto es un desastre. Sí, sí. Bueno, pues están convirtiendo la región asturiana, en la población de lobos de la región de Asturiana, en un desastre que tiene que atender hacia orientarse hacia una situación, es decir, a generar más daños. El objetivo de la administración es utilizar políticamente al lobo para que haya menos daños, para tener mejor imagen política, y el resultado biológico y ecológico que consiguen es todo lo contrario, los daños aumentan. Y esto, bueno, yo si queréis lo intento explicarlo en poco tiempo, pero es de una complejidad enorme. Sí, sí, que es complicado de entender. Sí. ¿El xabalín es parecido, el tema del xabalín? ¿O? Bueno, pues el xabalín y otra cosa que tiene mucho que ver con lo guapina que ya Asturias. Que Asturias sí es montañosa, con bosques, con matorral, y tiene mucho que ver con el cambio socioeconómico que tenemos en nuestra región. Pero no es exclusivo de Asturias. Es un problema que afecta a toda la península ibérica y a buena parte de Europa. Es decir, es un fenómeno homogéneo que está sucediendo a una escala muy grande, que la modificación de los usos sobre el territorio condiciona que el territorio evolucione hacia otros modelos, y una serie de especies de fauna salvaje tienen mecanismos muy adaptables a esas circunstancias. El jabalí es uno de esos bichos que se adapta a cualquier sitio, a cualquier fenómeno de cambio de uso del suelo, de características. Y entonces, bueno, pues Asturias está inmersa en ese abandono rural, en miles y miles de hectáreas que se abandonan, que pasan a tener matorrales, montes bajos, a crear a gran escala un medio físico óptimo para el jabalí. Y el jabalí prospera. Y sobre todo, ¿cuáles son las zonas que están teniendo de una manera más acusada este cambio? Es curioso, los entornos de las ciudades, claro. No las montañas. Porque aparece Nubieu, la corredoria el otro, claro, día uno y tal, y tiene si que andar fijáis, detrás de él. Sí, sí. Los entornos de las ciudades, sí, sí, se están convirtiendo en terrenos de un gran valor ambiental. Porque se matorralizan, los bosques de robles, la masa forestal está aumentando. Como estás en entornos humanizados, bueno, pues son zonas de refugio, y entonces son zonas para el jabalí fantásticas. Y tienen comida, y tienen refugio, tienen seguridad. Bueno, pues generan esta situación de presencia en núcleos humanos, pero no es exclusivo de Oviedo, de tal. Si entráis en internet y miráis jabalís en los parques de Londres, creo que hay un censo de 10.000 jabalís en los parques públicos de Londres. Ya. O sea, es decir, que no es un problema nuestro. Un problema nuestro. Quédennos 5 minutinos, deixo vos el espacio para que entruguéis, 5 minutinos, como decía Roberto, daríanos lo del Yobu solo para 2 programas, pero en 5 minutinos, ¿qué vos prestaría entrugar? Otro proyecto que tenéis, entre los muchos que tenéis muchos proyectos, y el tema de las abelles, que me llama mucho la atención, porque hay un problema que también que no se conoce mucho, el tema de la polinización, que es un problema, ¿no? Que no, sí, sí, sí. Un poquitín. Y es un problema del cual también hay poca información. Y nosotros lo descubrimos porque cuando hacíamos los daños de los osos a las colmenas, conocíamos colmenares y a los paisaninos de los pueblos.
Y entonces recuerdo una vez en Ibias que fuimos a ver a un paisanuco que tenía un colmenar y dice, no, murieron todas las abejas. Murieron todas las abejas. Sí, sí, el día San Juan. Y coño, no se me olvide, ¿por qué van a morir las abejas el día San Juan? ¿Qué pasa el día San Juan para ir? Bueno, es que el día de San Juan fue a ver el colmenar y se encontró todas las colmenas muertas, afectadas por un parásito, por la barroasis. Y de repente ahí descubrimos, coño, que con las abejas había un problema. Entonces, todo el mundo conoce que la ecología de la abeja, su función principal es la polinización. Y ahí empezamos a tener una relación de ausencia de abejas, falta de polinización y falta de productividad en ecosistemas de montaña en especies productoras de frutos, como son los arándanos. Y bueno, hemos empezado a trabajar, hemos hecho algunos estudios con varias universidades y sí hay una relación muy directa, que la ausencia de abejas en un ecosistema influye directamente sobre la productividad, es decir, sobre la cantidad y el tamaño de los frutos. Otro problema que... otra hora de otro programa de una hora. Bueno, Roberto, ya para terminar y además conectando un poquito con esto que nos cuentes, una de las cosas que más me interesó cuando conocí vuestro trabajo y ver que trabajáis específicamente sobre lo que llamáis ecosistemas completos, ¿no? No trabajar solamente sobre la protección de una especie en concreto, sino sobre el su espacio, ¿no? Y cómo conseguir que interactúen entre ellos. Supongo que puedes explicarnos un poco mejor. Sí, tú, claro. Mira, la decíamos, si hay que conservar, habría tanto que sería imposible. Y ahora el programa de las hormigas y el de las mariposas y el de la no sé qué. Bueno, pues tú lo que haces como estrategia de conservación, y esto se hace a una escala general en todo el mundo, es elegir una especie paraguas. ¿Qué es una especie paraguas? Es una especie que en la estructura ecológica de un territorio posee un valor determinado. Tú, ¿os acordáis aquellas pirámides, no sé, de la época de Félix, que ponían así el lobo arriba y después y abajo el prado? Bueno, pues un poco esa historia. Si tú trabajas en conservar determinadas especies que tienen un valor primario desde el punto de vista ambiental, pues tú conservas esa especie y a la vez estás ofreciendo cobertura de protección al resto de las especies que están por debajo. Es decir, si quieres conservar al lobo, pues el oso es una buena estrategia, porque ¿cuáles son los problemas del lobo? Furtivismo, veneno, trampas. Bueno, pues tú trabajas con la conservación del oso, estás erradicando también esos problemas, indirectamente beneficias a otras especies. Esa es una estrategia, bueno, para optimizar tus recursos y obtener mayor eficacia en tu trabajo. Claro, eso tenemos. Pues daos cuenta, daríanos para, como dice él, para dos o tres programas, sí, sí, para hablar de cada animal. A contratarme aquí. Sí, de colaborador habitual. Roberto, pues Roberto Arta Sánchez de FAPAS, desde Fondo para la Protección de Animales Salvajes, muchísimas gracias por, digamos, amosarnos toda esta realidad. Lo que pudimos, pingaratos, como se dice, sí, ¿no? Sí, una espillina, sí, de cada cosa. Y sí, sí. Lo que vamos a hacer ya para la viniente temporada, convidamos otro día y falamos, pues, hacemos otro programa de yogo o de lo que sea, ¿no? Yo encantado y muy agradecido de esta invitación, estar con vosotros. Pues como decíamos, Roberto, muchísimas gracias y como siempre tenéis que ya obligaos a venir a otro programa a hablar de yogos, sí, o a hablar de xabalín, ¿no? Prestosísimo, ¿no? Quedó mucho por sí, tocar. Claro, tocamos mucho dentro de lo que llega la televisión. Ignacio y Pablo, muchísimas gracias. Ya gracias. Para la temporada que viene ya volvemos a hablar este tema y muchos otros. Pues más nada, acabósenos el tiempo, como decía el propio Roberto, podíamos seguir falando continuamente. Acordáis ese hashtag que si queréis hacer comentarios y decir, oye, que venga Roberto otro día y nos fale de una cosa, Alderiques FAPAS, o lo que queráis, también mensajes en el nuestro WhatsApp o Telegram. Muchísimas gracias por estar al otro lado, una semana más aquí en Alderiques de Asturias. No vamos a perder todas las semanas este programa que fala 100% asturiano. Un saludo, tayueu. La viniente semana en Alderiques de Asturias vamos a tener un programa muy musical dedicado a la tonada, la de siempre y la glam. Traen el nuestro programa la cantante yerbata Alicia Villanueva y el gaitero Jorge Suárez. Además, el percélebre Rodrigo Cuevas estará en el rinconín de la abuela para hablar del su último trabajo discográfico. Alderiques de Asturias,
todos los sábados a las 7 de la tarde en Muy Muy Televisión.